Estos son los 120 segundos del gato de un triunfazo de América, triunfazo del cuadro Escarlata frente a Alianza Petrolera. Si usted tiene a su hijo que quiere ser hincha de la América desde muy pequeñito, enséñele que en el fútbol hay que sufrir. Si no se sufre siendo hincha de la América, quítese la camiseta porque usted no puede ser hincha del cuadro Escarlata. Lo he dicho en varios videos, cómo le encanta a este equipo poner a parir a sus hinchas. Hace mucho rato de haber tenido mejor numeración, mejor figuración en la tabla. Pues bien, hoy, increíblemente, gol de Falque. Y en el último minuto, Mosquera, que le da a la América una victoria importantísima, que lo deja vivo, lo deja respirando, lo deja poniéndolo a todos en la nuca, sintiendo el rojo del cuadro Escarlata. Al principio se pensó, porque América no estaba jugando bien, lo mismo de siempre, llegada sin poder concretar, inofensivo el ataque del cuadro Escarlata. Guimaraes, hombre con dudas, si se estaba demorando en los cambios, en no, todo este rollo. Pero después le mete la mano el técnico, el equipo siempre lee lo que quiere Guima y termina sacando los resultados. Hoy se coloca un punto, reitero, del Deportivo Pasto y de todo, no, de sus rivales. Hablo del Pasto porque es el próximo juego. Con estadio a reventar el Pascual Guerrero. Bien por Falque, que ha superado diferentes situaciones de salud y ahora hace su gol. En el momento que lo necesitaba América. Y Mosquera también, que va creciendo poco a poco con el cuadro Escarlata y es hombre de confianza del profesor Guimaraes. No olvides que si tienes permiso de trabajo y estás en Miami, en la Florida, escríbeme porque tengo un grupo de amigos que tienen el trabajo. No el trabajo que te toca, sino el que tú realmente necesitas. ¡América ganó! Y le voy a recordar que cuando América ganó y quedó campeón con Guimaraes, con gol, a ver, ese fue de Rangel de penal. América metió en la pelea y ya saben el resultado, ¿no? Ya saben el final, ya saben qué pasó. Pilas con el cuadro rojo. No hay que... ¡pa, pa, pa! Pero pilas. Nada de estar estallando bombas. Porque América se les va a meter en la pelea. Y si le mete a América, la situación es compleja. Porque es un equipo que tiene mucha fuerza. Ahora, sigue dos partidos más de Parejera. Frente a Paz y frente a la Unión Magdalena. Eso es el cuadro Escarlata. Un abrazo para todos. ¡Feliz noche! ¡Chao!